Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel básico. Permítanme un momento. Creo que no compartí la diapositiva. Muy bien, ahora sí. Me dicen por favor si visualizan la pantalla. Hola, buenas noches. Sí, se visualiza. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, es un gusto poderme dirigir desde la virtual a cada uno de ustedes. Bienvenidos al curso de Excel básico. Mi nombre es Vanessa Rodríguez y es un gusto para mí poderlos tener a cada uno de ustedes. Quiero decirles que ustedes desde este día creo que han tomado un reto bastante grande, ya que al final ustedes van a obtener un diploma que los acredita que ustedes saben Excel básico. Y así van a ir ustedes cursando cada uno de los niveles que Inglés Corporativo da. Quiero mencionarles que estos cursos son totalmente gratuitos y es por eso que lo único que se les pide es su asistencia, tanto a las clases síncronas de todos los días, que en este caso sería de lunes a viernes, como también a lo que sería el aula virtual. Quiero pasar acá, permítanme. Nosotros somos el Centro de Formación de Inglés Corporativo y es igualmente un gusto poderlos tener acá
Recuérdense que esa es una gran oportunidad que se ha dado para que ustedes desde su casa puedan recibir el curso o los cursos, en este caso, de una forma bastante interactiva. No solamente que ustedes estén escuchando en la hora formativa que tengamos una explicación, sino que igualmente la participación de ustedes es bastante esencial, ya que de la forma en cómo vamos a ir explicando y también vamos a tener ejercicios que vamos a estar trabajando en conjunto. Además de eso, ustedes van a dar un seguimiento al aula virtual, ya que a cada uno de ustedes se le ha compartido lo que es un usuario y una contraseña, la cual con ellas ustedes pueden entrar a lo que es el aula virtual. Ya voy a pasar a ese punto para que ustedes puedan observar la forma en cómo deben de ir trabajando cada día. Como normas de convivencia, levantar la mano virtual cuando deseen hacer alguna pregunta, o igualmente ustedes pueden activar su micrófono. Recordemos de que desde el momento que ustedes ingresan a lo que es la videoconferencia, ustedes están siendo grabados. Entonces, pedirles el favor que tengan el cuidado que si su micrófono está activo, poderlo estar desactivando. Recordémonos que estamos desde nuestras casas y de repente pues nuestra familia puede estar conversando o podemos estar oyendo algo que no queremos. Entonces, pedirles el favor siempre que estén pendientes de que su micrófono esté en mute. De lo contrario, pues yo voy a estar tratando siempre de podérselo desactivar. También guardar silencio en la hora de clase formativa virtual. De repente activamos el micrófono, hacemos la pregunta y lo dejamos en este caso activo. Entonces, pedirles siempre el favor de tener ese cuidado. Dirigirse con respeto a su compañero instructor. Recordémonos que estamos en una clase formativa. Por eso pedirles el favor que en el espacio que ustedes se encuentren en su hogar, debe de ser un espacio libre de ruido y que ustedes puedan ir entendiendo cada una de las clases que se les va a ir dando cada día. E igualmente, uno de los requisitos que se les hizo saber a cada uno de ustedes en la instrucción que se les dio es que su cámara debe de estar activa. Recordémonos que estamos desde la virtual. Mi cámara, desde el momento que inicio la clase a las 7 en punto, va a estar siempre activa. Entonces, pedirles igualmente a cada uno de ustedes que puedan mantener. Si por algún motivo ustedes no pueden encender su cámara, me pueden hacerlo saber acá por medio del chat en privado y con gusto, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero de lo contrario, su cámara siempre tiene que permanecer, en este caso, activa. Nuestros horarios son de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Nuestra clase tiene una duración de una hora. Vamos a tener 20 clases síncronas. Nuestro inicio es este día 21 de agosto. Vamos a estar finalizando el lunes 18 de septiembre. ¿Por qué? Porque recordémonos que en este curso hay un día de vacación que es el 15 de septiembre. Ese día es asueto general, entonces no vamos a tener clase. Entonces, es por eso que nos vamos hasta el día lunes para que podamos en este caso finalizar. Quiero pasar en este momento a poderles compartir el aula virtual. También comentarles que dentro del chat he colocado algunas preguntas que quiero que ustedes me vayan contestando. Sé que el tiempo es bastante corto, tenemos que explicar lo del aula virtual, además de eso, poderles compartir el tema de este día. Entonces, pedirles el favor, ahí se encuentran tres preguntas en el chat para que ustedes lo puedan contestar. Después, con tiempo, yo voy a estar en este caso leyendo cada una de las respuestas que ustedes me han dado. Voy a volver nuevamente a colocar las preguntas porque creo que los que se han ido conectando no van a poder visualizar. Entonces, ahí les he colocado nuevamente, son tres preguntas. ¿A qué se dedica? Ya sus nombres, ya los estoy viendo acá por medio de lo que es la aplicación de Zoom. ¿Cuál es su pasatiempo preferido? ¿Y qué fue lo que lo motivó o la motivó a ingresar al curso de Excel básico? Esas son las tres preguntas que les he colocado para que ustedes, por favor, me vayan compartiendo sus respuestas. Quiero mostrarles el aula virtual.
Lo primero que ustedes van a visualizar con el usuario y la contraseña que se les ha dado a cada uno de ustedes, ya sea por medio de correo o por medio de WhatsApp, ustedes al ingresar a inglescorporativo.net van a ingresar a esta parte donde les va a aparecer el curso de Excel básico. Si ustedes ven dentro de lo que es el área ya de nuestra aula virtual, nosotros tenemos acá un enlace, quiere decir que acá, desde que el puntero se vuelve una manita, usted da un clic y lo va a trasladar a esta ventana que se encuentra acá. Quiero explicarles para que ustedes cada semana vayan trabajando el aula virtual y no se les vaya acumulando información y no me llegan al final con el 80%, que es como mínimo que nos pide tanto inglés corporativo como INSAFOR para que ustedes puedan pasar el curso. Primero, cada una de las secciones que se encuentran acá, desde sección 1 que corresponde a semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4, desde el momento que ustedes ingresan, se encuentran las cuatro activas. Ustedes pueden ir realizando su progreso de la manera que ustedes consideren. Acá no están limitados a que la primera semana es la que se va a habilitar y esa es la única que pueden ver, sino que ustedes van realizando su progreso en la medida que ustedes tengan el tiempo. Quiere decir que llegando el día viernes, todos deben de haber finalizado ya sección 1, tanto con el material que se encuentra de lectura, los exámenes cortos que se encuentran dentro del aula, así como también el material de apoyo. ¿Qué es el material de apoyo? El material de apoyo es videos tutoriales donde un docente muestra del tema que vamos a ver en el día una forma de cómo poder trabajar dentro de Excel. Entonces es importante que ustedes puedan revisar cada una de las informaciones que se encuentran acá para que puedan trabajar. Por ejemplo, miren, además de la información que van a encontrar de esta manera, ustedes tienen el material de apoyo y tenemos el manual de estudiante. El manual de estudiante igualmente ustedes lo pueden descargar, está en PDF para que ustedes vayan viendo los contenidos que vamos a ir viendo en cada una de las clases. Voy a tratar en cada una de las clases que además de la información que ustedes han leído, yo voy a presentar tanto la agenda como el objetivo general y el tema en teoría. ¿Por qué? Porque aprender Excel no es solamente que ustedes vean ejercicio, sino que también comprendan el por qué el concepto de la palabra de Excel, por qué se le llama rango, por qué existe una hoja de cálculo. Entonces, todas esas acciones técnicas que nosotros debemos de aprender debe de iniciar desde la parte de la teoría. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el aula virtual? Usted va a comenzar con lo que sería el primer tema, revisa su lectura, ingresar no solamente que haga esta acción que estoy haciendo en este momento, que usted se desplace hacia abajo y entonces ya vi cuál es el tema, sino que es leer y comprender, para que cuando usted ingrese a la clase síncrona, usted ya venga con un poco de información de la que vamos a ver y algún concepto que a usted no le haya quedado claro, entonces acá usted me puede hacer la pregunta o puede visualizar el tema que yo voy a dar o la información que le voy a proporcionar y de ahí usted, si no ha quedado claro, entonces me puede hacer la pregunta. Además de eso, miren, tenemos lo que sería el video de la conferencia diaria. Quiere decir que ustedes van a tener un enlace que los lleva a YouTube, que igualmente se los han proporcionado, como también todos los días después de las 9 de la mañana del día siguiente, ya se va a encontrar acá la clase que hemos tenido. Por ejemplo, la de este día, el día de mañana, después de las 9 de la mañana, ya lo van a tener ustedes acá dentro del aula virtual. De lo contrario, les va a aparecer esta imagen. Donde no contiene en este caso por el momento información. Además de esto, tenemos foros de discusión. ¿Qué son los foros de discusión? Son preguntas que voy a ir realizando cada día sobre el tema visto. Por ejemplo, ya se encuentra el foro de discusión de este día.
Y la pregunta dice, mencione cuatro partes de la pantalla principal de Excel en plataforma llamada también distribución de ventana. ¿Qué van a hacer ustedes sobre la pregunta que he colocado acá? Van a ir a, o van a dar clic sobre la pregunta y no van a colocar añadir una publicación, sino que ustedes van a ingresar acá a la pregunta que he colocado. Ya estando dentro de ella, así como lo están observando en este momento, ustedes acá contestan según lo que ya leyeron o lo que ya comprendieron y en este caso le dan enviar. Quiero comentarles que una de las netiquetas que debemos de saber dentro de lo que es una área virtual es que usted siempre debe de dar su saludo y despedirse al final sobre la pregunta que les hago acá. Entonces, pedirles el favor que al final de la clase siempre voy a dejar de 5 a 10 minutos para que ustedes puedan contestarme en ese momento lo que es el foro de discusión. Si llegara a haber algún inconveniente con su computadora o en este caso va en camino o está desde su trabajo, entonces no hay ningún problema. Usted lo puede hacer posteriormente. Pero lo importante es que yo pueda ir viendo las respuestas que ustedes vayan dando. En la medida que vayamos avanzando, ustedes mismos se van a ir dando cuenta cómo van a ir ya contestándome de una forma más técnica, que es lo que nosotros queremos en este curso. No solamente que usted venga a aprender, sino que también usted se vaya ya formando de una forma técnica la forma de poder trabajar con Excel. Entonces, esta sería la forma en cómo vamos a ir trabajando dentro del aula virtual. Les mencionaba que tenemos el material de apoyo. Acá se encuentran los videos. Dentro de lo que es los videos se encuentran plantillas que ustedes pueden descargar. ¿Qué significan plantillas? Que usted descarga este libro de Excel y sobre lo que el docente está explicando acá, igualmente se encuentra dentro de la plantilla para que usted igualmente pueda ir trabajando lo que el docente va explicando. Entonces tenemos dos formas de poder ir trabajando. Lo que tenemos acá dentro de cada una de las plantillas y los videos tutoriales donde el docente muestra paso a paso la forma de poderlo trabajar y dos, la forma como yo le voy a ir explicando y en este caso los ejercicios que le voy a ir mostrando. Al finalizar cada una de las semanas, les voy a ir colocando dentro del grupo de WhatsApp y es por eso que es importante que ustedes ingresen al grupo de WhatsApp porque ahí les voy a ir colocando tareas adicionales para que ustedes vayan realizándolas. Van a tener una semana para podérmelo enviar. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber que usted está aprendiendo. ¿Y cómo voy a saber que usted está aprendiendo? Mostrándome por medio de los ejercicios que les voy a ir colocando. Ahí van a ir todas las indicaciones para que usted lo vaya a realizar. Esa sería la forma de lo que tenemos del material de apoyo. Además de eso, tenemos nuestro manual, el cual usted también, como le comentaba, está en PDF y usted puede descargarlo. Acá igualmente se encuentra distribuido por cada una de las semanas. Hay otros conceptos muy diferentes de los que se encuentran en el aula virtual para que ustedes igualmente puedan ir revisando el material que se encuentra acá. Y lo más importante de todo es que ustedes pueden ir viendo dentro del aula virtual su progreso. ¿Qué es el progreso? El progreso es cómo usted va trabajando dentro del aula virtual y el porcentaje que va obteniendo por cada una de las secciones trabajando. Si, por ejemplo, acá miren, tenemos 0 de 33, quiere decir que vale el 33% cada una de las puntuaciones de los ejercicios cortos o preguntas cortas que se encuentran dentro del aula virtual, usted va a ir visualizando el acumulado de porcentaje. Para mí sería excelente que todos fueran acumulando un 100%, porque eso me está diciendo a mí como docente que ustedes están realizando el mayor esfuerzo en poderse conectar y estar al día con todas las actividades. Si llegaran a tener algún problema en la semana, el fin de semana igualmente ustedes van a tener para poder finalizar cada una de las secciones que se encuentran en el aula virtual. Partiendo de eso, entonces ustedes visualizan su porcentaje que se vaya acumulando el mínimo el 80% o obteniendo en este caso el 100% en cada una de las secciones. También quiero comentarles que si llegara a haber un participante que no se me conecta o que ha tenido problemas en el aula virtual, con gusto yo me voy a estar comunicando con él en privado para saber qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué?
Yo tengo en este momento 30 participantes dentro de este curso y yo deseara que al final todos pudieran finalizarlo. Yo creo que si tuvimos ese objetivo de poder ingresar, de saber que tal vez estamos cansados, una jornada larga de trabajo, y también tenemos que entrar a las sesiones, eso quiere decir que ustedes están haciendo un doble esfuerzo. Y desde ya mis felicitaciones a cada uno de ustedes, porque eso quiere decir que ustedes quieren obtener al final un diploma. Pero la forma en cómo lo van a obtener es ingresando a cada una de lo que serían nuestras clases síncronas e ir realizando todas las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. No sé si hasta el momento lo que acabo de explicar ha quedado claro. O tienen alguna consulta, con gusto pueden activar su micrófono o pueden mencionármelo acá por el chat. Hola. Jeffrey me dice que no se me escucha muy bien. Les pregunto a los demás si me han escuchado bien. No leo nada. Sí, Hola, lo he yo escuchado sí bien. escucho bien. Sí, todo se escucha bien. Yo sí escucho bien. Muy bien, entonces Buenas Jeffrey, noches, yo sí, también escucho escucho bien. bien. Gracias, gracias, muy amable. Jeffrey, entonces creo que es su señal, porque los demás me dicen que me han escuchado bien. Revisemos, por favor. Muy bien, miren, entonces me dicen, por favor, si ha quedado claro todo lo que les acabo de decir referente en este caso al aula virtual o tienen alguna consulta. Todo claro. Gracias, gracias, Carlos, muy amable. Ah, con gusto, Laura. En la medida que usted vaya trabajando en el aula virtual y usted tenga alguna consulta, con gusto usted puede hacerlo por medio del grupo de WhatsApp. Dentro de él me encuentro. Ya este día por la mañana le di la bienvenida. Además de eso, se encuentran todos los técnicos de inglés corporativo para poderlos apoyar en cualquier duda que ustedes tengan. Si ustedes no han podido ingresar al aula virtual, si el usuario y contraseña que ha ingresado no les permite ingresar, entonces ahí dentro del grupo de WhatsApp se encuentran los técnicos de inglés corporativo que con gusto van a poderlos apoyar. Recordémonos que acá estamos para poderles ayudar en todo lo que se requiere a lo que es el curso, tanto para el aula virtual como también en cada una de las sesiones, cualquier consulta que ustedes tengan. Muy bien, miren, voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. En este momento voy a pasar lista. Cada vez que iniciemos clase y que demos la bienvenida, voy a ir pasando lista, porque es importante saber que ustedes se encuentran acá. En este sentido, se coloca número uno para los participantes que se encuentran y cero para los que no. Si llegan a tener alguna dificultad y hasta después llegan a ver el video, traten por favor la medida de poderse conectar todos los días. Y si llegaran a retrasarse un poco al ingresar a la clase síncrona, con gusto me pueden colocar en el chat que ya han ingresado y entonces yo los busco en la lista para poderles colocar su asistencia. No hay ningún problema. Entonces, en este momento voy a pasar lista, pedirles el favor que puedan levantar su mano virtual, contestarme por medio del chat o pueden activar su micrófono. Alejandra Beatriz Guevara Asensio. Aquí estoy presente. Gracias. Alejandra María Escamilla. Carlos Josué Quintana. Acá estoy presente. Gracias, gracias Alejandra, gracias Carlos. Edlin Viera Flores. Gracias. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. Francisco Ernesto Maravilla. Gabriela María López. Igor Alberto Peña.
Recuérdense que si no me contestan, yo presente, coloco la presente. Ah, gracias, Igor, gracias. Jesús Antonio Solís. Presente. Gracias. José Lino Lario. Presente. Gracias. José Max López. Josué Roberto Martínez. Gracias. Judith Ivette León. Presente. Gracias. Kevin Ismael Vázquez. Presente. Gracias. Laura Patricia Aguilar. Gracias, Laura. Leslie Alexandra Cornejo. No está. Permítame. Gracias, Leslie. Ya está su asistencia. Luis Miguel Enríquez. Neri de Jesús Alegría. Presente. Gracias. Néstor Vladimir Cepeda. Gracias, Néstor. Ricardo Alcides Rodríguez. Presente. Gracias. Rosa Evelyn Lainez. Salvador Valentín Flores. Acá presente. Gracias. Susana Margarita Suárez. Teresa de la Paz Urrutia. Gracias. Ulises Roberto Mendoza. Presente. Gracias. Wilber Amílcar Cubías. Presente. Gracias. Xiomara Yesenia Crespo. Presente. Gracias. Jeffrey Antonio Lobos. No está Jeffrey, pues es alguien. Tengo que por acá se encuentra. No está. Jennifer Arely Cárcamo. Presente. Gracias, muy amable. Gracias, Jeffrey. En ese momento coloco su asistencia. Bien. Al final voy a volver a repetir los nombres de las personas que no me respondieron. Como objetivo general, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel básico y puedan aplicarlos en la elaboración, edición de hojas de cálculo, datos numéricos y de texto en Excel. Voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Por último, vamos a tener nuestro foro de participación y cierre. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. Sé que si cada uno de ustedes se encuentra en este curso, es porque ustedes quieren aprender de una forma técnica para poder trabajar en Excel. Voy a tratar cada día de poder explicar no solamente una forma de poderlo utilizar, sino que dentro de Excel o de la dinámica de cómo se puede trabajar, existen diferentes formas, los cuales nos ayuda a mejor comprender y poder saber que
llevar esa ruta de aprendizaje mejor, el que nosotros consideremos que se nos va a hacer más fácil. Nunca, nunca puedo decirle a un usuario de Excel que porque lo hizo de una forma que se complicó, está mal. Es de la forma de cómo él aprendió, es la forma que él piensa que es fácil y entonces está bien. Es por eso que este programa se presta para que nosotros tengamos diferentes alternativas de poder trabajar en él. Y ese va a ser mi objetivo en este curso, poderles explicar diferentes formas, que ustedes se empapen de todas estas alternativas que nosotros tenemos para poder utilizarlos. Y ya que estamos comenzando desde cero, entonces quiero enseñarles de una forma que debe ser bastante práctica y que a ustedes les guste cómo poder trabajar en Excel. A veces dicen, hablar de Excel es matemáticas, valores numéricos. Yo soy una persona que me encantan las matemáticas, pero no por eso es que yo puedo utilizar bien Excel, sino que en la medida de que vamos estudiando, explorando, la parte de la teoría, saben que es de suma importancia porque con ella comprendemos mejor las acciones que hacemos dentro de Excel. Y es por eso que quiero comenzar con esta pequeña introducción. Miren, dice que en la actualidad el manejo de la computadora para registrar actividades cotidianas se ha vuelto constante entre la gran mayoría de los usuarios. En este sentido, Excel aporta una importante solución para cumplir con este objetivo, ya que permite realizar el seguimiento de actividades que requieran cálculos de forma práctica y sencilla. Sin embargo, limitar el uso de esta poderosa herramienta que integra el paquete de Office de Microsoft al realizar operaciones básicas tales como suma, resta, multiplicación o división. En ese sentido, estamos hablando de todos los operadores aritméticos que nosotros conocemos en matemática, es no reconocer todo su potencial, ya que partiendo de dichas operaciones es posible obtener fórmulas que permitan generar cálculos complejos. Es por eso, miren, que dentro de la parte de la teoría debo de integrar los conceptos básicos o generales que ustedes deben de saber sobre el programa. No solamente poder abrirlo y poder trabajar dentro de una hoja de cálculo, sino que también ustedes reconozcan las partes importantes, la extensión con la que estamos trabajando dentro de nuestro ordenador. Nosotros como usuarios reconocemos en nuestra computadora más un nombre, pero dentro de él lo que reconoce es la extensión. Es por eso que muchas veces me dicen, Vanessa, ¿puedo colocar dos archivos con extensión diferentes con el mismo nombre dentro de una parte de mi computadora, por ejemplo, escritorio, claro que sí podemos. ¿Por qué? Porque mi ordenador no va a visualizar el nombre, eso lo visualizo yo, porque es de la forma en cómo comprendo que es el nombre que, del libro al cual yo voy a ir a abrir. Pero dentro de mi ordenador se le llama extensión a cada una de lo que corresponde en este caso a Excel. Por ejemplo, dentro de Excel tenemos la extensión .xlsx, .xltx, tenemos .xlsm. Son extensiones diferentes, que eso lo vamos a ir viendo para que ustedes vayan viendo las diferentes formas en las cuales podemos utilizar. Y dice en los conceptos generales de Excel, dice que Excel es un programa integrado por Microsoft Office con la versión que usted pueda trabajar, puede ser 2013, 2016, 2019, tenemos en este caso Office 365, que es el último, que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula llamada, en este caso, hoja de cálculo. Dice que este programa es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos muy complejos. Entre los conceptos básicos a utilizar en una hoja electrónica, en sus características tenemos el llamado libro de trabajo. Dice que se le denomina libro de trabajo a los archivos creados a través de Microsoft Excel. Dice que cuando el programa es iniciado automáticamente, se abre un libro de trabajo con el nombre provisional de libro 1. Esto puede comprobarse en la barra de título del programa. Nosotros debemos de saber y entender que el programa en sí se llama Excel, pero en el área que nosotros vamos a trabajar, nosotros por defecto cuando abrimos por primera vez un libro, nos aparece con el nombre de libro 1. Si en ese momento yo llego a abrir otro libro, me aparecería como libro 2 y así sucesivamente va a ir cambiando el número
el cual corresponde a los libros que voy a abrir. Pero yo puedo tener igualmente mi programa abierto sin ninguna área de trabajo. ¿Por qué? Porque la área de trabajo es la que reconoce el programa para que nosotros nombremos y el programa reconozca que ese es un libro identificado, por ejemplo, como concepto general. Y es por eso que cuando se abre, según las hojas que yo tenga habilitadas, de esa manera se va a abrir mi libro. Dice que este libro, para las versiones de 2010, contenían 3 hojas de cálculo. Y fíjense que esta es una información importante que les coloco. Siempre me dicen, Vanessa, porque al abrir este libro, ahora solamente se abre una hoja de cálculo. Porque desde la versión 2013 hacia acá, cuando nosotros abrimos un libro de Excel, solamente abre una hoja. Pero venimos acostumbrados de versión 2010, que automáticamente cuando abríamos el libro se abrían 3 hojas. Dice que de manera predeterminada, sin embargo, podrá aumentarse y disminuirse según sea necesario. Los libros, dice que poseen una extensión para nuestra versión desde 2010 hacia acá, la extensión .xlsx. Si, por ejemplo, usted me trabaja con versión 97-2003, la extensión era .xls. Esa era la extensión con que se trabajaba con versiones anteriores. Pero dentro de una hoja de cálculo, dice que nosotros tenemos 1.048.576 filas y tenemos 16.384 columnas. Si, por ejemplo, yo quiero saber a qué hace o qué representa en este caso las filas se representan por valores numéricos. Y si hablamos de columnas, las columnas se representan en este caso por letras alfabéticas, donde al finalizar la letra o la columna Z comienza la combinación AA, AB, AC, AD y así sucesivamente. Teniendo 16.384 columnas, la última combinación que nosotros vamos a poder visualizar es la XFD. Esa sería la 16.384. Hablando en este caso de lo que forma o lo que contiene dentro de nuestra área de trabajo, tenemos la celda. Dice la teoría que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Eso es lo que dice la teoría. Si ustedes llegaran a oír un concepto que la celda es la intersección entre fila y columna, igualmente es correcto. Pero la forma en cómo deberíamos de pronunciar es primero la columna y después hacer referencia a la fila que corresponde a un valor numérico. Dentro de cada una de las celdas también nosotros podemos realizar selección de rangos. ¿Qué pasa cuando nosotros seleccionamos un rango? Aparece en este caso una selección gris, la cual nos permite poder realizar cualquier acción dentro de ella, desde la forma de poder guardar un rango, como también en este caso poder crear un formato dentro de esa selección que nosotros tenemos. Quiero pasar en este momento a compartirles ya lo que es mi libro de Excel. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. Sí, se puede. Gracias, muy amables. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, vamos a ir tomando en cuenta cada una de las partes que corresponde. Ya les voy a colocar en una imagen igualmente para que ustedes puedan observar. Dentro del aula virtual también hay un cuadro que hace referencia a cada una de las partes. Pero, ¿saben algo? Cuando nosotros trabajamos en Excel, es muy malo que nosotros a esto le llamemos cuadrito de color o que le llamemos, coloquémoslo en este caso, negra el texto. O que queramos decir que debemos trabajar un cuadriculado dentro de lo que es nuestra área de trabajo. Esas son palabras que no llevan un concepto de decir que estamos hablando técnicamente. Es por eso que vamos a reconocer cada una de ellas. Igualmente el día de mañana vamos a estar ya trabajando en el área de trabajo de Excel para que ustedes puedan visualizar otras formas en las cuales nosotros podemos copiar. No solamente existe el copiado dentro del grupo de portapapeles, sino que igualmente hay otras acciones más fáciles para poder ir realizando cada una de ellas. Entonces, fíjense acá, miren,
Nos decía la teoría que en la parte superior nosotros vamos a ver el cuadro de nombre, el cual indica tanto el nombre del programa como el nombre que yo le doy al libro. Además de eso, en la parte izquierda tenemos nuestra barra de acceso rápido. El día de mañana vamos a estar creando la forma de poder ir colocando comandos dentro de ella. ¿Qué pasa cuando yo trabajo con mi barra de acceso rápido? La misma palabra lo dice o el mismo concepto. Lo que hace es poder colocar todos aquellos comandos los cuales yo utilizo frecuentemente dentro de Excel y que me ayuda o me facilita a no irlo buscando en cada una de las pestañas. Todo este entorno que les estoy señalizando con mi puntero, en este caso, miren, se le llama cinta de opciones. Nuestra cinta de opciones tenemos tres formas diferentes para poderla minimizar para que se expanda más nuestra área de trabajo. ¿Cómo puedo minimizar mi cinta de opciones? Primera forma, dentro de cualquiera de las pestañas que se encuentran acá, yo voy a dar doble clic sobre él y automáticamente ustedes pueden ver que se minimiza mi cinta de opciones. Igualmente, yo puedo dar doble clic sobre ella y se vuelve nuevamente a maximizar. Pero, importante, y es por eso que el día de mañana les voy a estar colocando dentro del grupo de WhatsApp un PDF donde ustedes deben, tal vez no aprendérselos todos, pero sí empezar a aprender todos aquellos comandos que nos ayudan o nos facilitan a poder trabajar dentro de nuestra área de trabajo, dentro de nuestro libro de Excel. Quiero decirles que hay una combinación de teclas que me ayuda también a minimizar y a maximizar las interacciones, y esa es la combinación de control F1. Si usted está trabajando en una laptop, las teclas de función se encuentran, valga la redundancia, en doble función. Entonces, por eso debemos de presionar FN, control y, en este caso, la tecla de función F1. Si usted está trabajando con un teclado normal, solamente presionamos control F1 para volver a activar o control F1 para poder minimizar lo que sería las interacciones. Esa es la segunda forma en la cual nosotros podemos hacer esta acción. Y la tercera forma es que en nuestra parte, en este caso superior derecha, tenemos los botones de cerrar, minimizar, maximizar, y tenemos el botón, en este caso, de minimizar tamaño. Además de eso, tenemos un quinto botón, que es el que nos ayuda a poder mostrar lo que sería nuestras pestañas o cada una de ellas, o poder minimizar en este caso lo que sería la cinta de opción. Igualmente podemos mostrarlas, podemos realizar combinaciones de ellas, que es una combinación que yo desde acá minimizo y con control F1 maximizo. Que desde cualquiera de las pestañas yo doy doble clic y minimizo y con control F1 en este caso maximizo. Ustedes pueden trabajar de las tres acciones que les acabo de explicar, combinarlas y realizarlas de la forma que ustedes consideren mejor. Además de eso, miren, nosotros tenemos un botón adicional desde la versión 2013, la cual me permite poder ocultar automáticamente todo lo que respecta a la barra de título y mi cinta de opciones. De esta forma, cuando nosotros nos volvemos como un poco más avanzados en Excel, debemos de visualizar mejor el área de trabajo. ¿Por qué? Porque el contenido, la información que estamos colocando puede hacer que no corresponda a 10, 12, 15 filas, sino que pueda corresponder a que a 1000, a 2000 filas. Entonces, entre más podamos visualizar la acción, menos será la forma de irnos desplazando, en este caso, hacia abajo. Si, por ejemplo, para esta acción que acabo de hacer, yo requiero, por ejemplo, cuadricular una área, que la acción que estoy haciendo ahorita es de selección, lo único que debo de hacer es posicionar mi puntero en la parte superior. Ustedes están visualizando en este momento que se ha colocado una franja verde. Al dar un clic sobre esta acción, se muestra mi cinta de opciones. Yo puedo irme, por ejemplo, a la pestaña de inicio. Yo me voy al grupo de fuentes, dentro de él voy a ir a buscar el comando bordes y, por ejemplo, yo puedo cuadricular. Cuando yo nuevamente vuelva a dar clic dentro de mi área de trabajo, se va a volver nuevamente a ocultar. ¿Cómo puedo nuevamente obtener o que se visualice mi cinta de opciones? Me voy a los tres puntos, nuevamente acá al comando y le digo que me muestre tanto las pestañas como lo que sería la cinta de opciones. Ahora bien, miren, dentro de cada una
o lo que corresponde a las distintas opciones, nosotros tenemos pestañas, pestaña de inicio, pestaña de insertar, pestaña de disposición de página. En versiones anteriores se nombraban como fichas, pero dice la teoría que desde la versión 2013 para acá debemos de nombrarla como pestaña. Fichas solamente se pueden nombrar a Word, en este caso a PowerPoint, pero para Excel el nombre correcto de ahora en adelante serían pestañas. Dentro de cada pestaña, por ejemplo, la pestaña que vamos a visualizar siempre cuando abrimos nuestro libro de trabajo es la pestaña de inicio. Dentro de ella se mantienen grupos, el grupo de portapapeles, grupo de fuente, grupo de alineación, grupo de números, grupo de estilos. Dentro de cada grupo se encuentran comandos. Comando pegar, cortar, copiar, comando en el grupo de fuentes, en este caso de negrita, cursiva, poder colocar color de relleno, en este caso color de fuente, trabajar el número de fuente. Saben que no solamente representa el poder colocar información dentro de la hoja de cálculo, sino que también podamos ir dándole estilos y vamos a ir viendo en la medida de la semana cómo poder crear una cuadrícula diferente, cómo poderle colocar un borde diferente, cómo poderle colocar en este caso un doble color, un color de tramo a lo que sería la selección que nosotros hagamos sobre la información que nosotros tengamos. Además de lo que son los grupos, además de lo que son los comandos, nosotros tenemos indicadores de diálogo. ¿Sabían ustedes que es mejor trabajar con los indicadores de diálogo? Porque dentro de ellos nosotros tenemos más opciones para poder trabajar dentro de nuestra área de trabajo. Estos son los comandos que predetermina en este caso el programa, que son los que más nosotros vamos a utilizar. Pero dentro de ellos se encuentran los indicadores de diálogo, que son los que nos ayudan, igualmente dentro de ellas representados por pestañas, en el cual al dar a un clic sobre ellos, nosotros podemos realizar diferentes acciones. Desde la acción de poder colocar una alineación diferente a la información que tengamos, poder colocar una fuente, un estilo, un tamaño, un color. Dentro de él tenemos este efecto que no pueden encontrar ustedes dentro de lo que es el grupo de fuentes. Podemos realizar la acción de tachado, superíndice, subíndice. Muchas veces al revisar yo libros de Excel, me doy cuenta que al colocar un subíndice lo que han hecho es seleccionar el número, sí, por ejemplo el número, y lo que han hecho es disminuir el tamaño, cuando la forma correcta es hacerlo de esta manera. Además de todos ellos, tenemos igualmente, miren, diferentes bordes que podemos utilizar. Tenemos rellenos, me van solamente con los colores rojos, celeste, azul y la gama que se encuentra por defecto dentro de fuente, del grupo de fuentes. Pero nosotros tenemos color de fondo, podemos hacer efectos de relleno, podemos trabajar con más colores y podemos trabajar con trama para que poder personalizar de una forma diferente ya las cuadrículas y en este caso el formato que nosotros queramos dar dentro de él. Cada uno de los indicadores de diálogo que se encuentran en los grupos nos va a ir llevando a la pestaña que corresponde al grupo que tenemos o al indicador de diálogo al cual le damos un clic para que nos lleve exactamente donde nosotros queramos trabajar. A veces me dicen, Vanessa, ¿cómo hago para poder ajustar el texto sobre la celda que tengo? Entonces, sí, dentro del grupo, en este caso de alineación, nosotros tenemos el comando ajustar texto, pero dentro de lo que es el indicador de diálogo de la pestaña de alineación, también tengo la opción de reducir hasta ajustar. Quiere decir que yo puedo ajustar la columna hacia el tamaño de ancho que quiero, y automáticamente se va a ir reduciendo el texto. Esto lo vamos a ir viendo. No solamente se va a quedar como indicador de lo que les estoy informando, sino que también lo vamos a hacer el día de mañana como ejercicio. Entonces acá miren, en la parte de abajo de nuestra cinta de opciones que tenemos, tenemos el cuadro de nombre. Importante, ¿qué hace el cuadro de nombre? Nos indica en qué celda estamos posicionados. Siempre me dicen, Vanessa, ¿cómo te das cuenta rápido que te encontrás, por ejemplo, en la H17? ¿Por qué? Porque mi vista se va al cuadro de nombre y en ella nosotros podemos visualizar dónde nos encontramos. A la par del cuadro de nombre, tenemos la barra de fórmula.
quien no está visualizando la barra de fórmula cuando está trabajando en Excel está cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque nuestra barra de fórmula es donde tenemos que visualizar. Recordémonos que el producto o el resultado lo vamos a tener en la celda, pero la operación que nosotros estemos trabajando siempre, siempre se va a encontrar en nuestra barra de fórmula. Ella es la que nos va a indicar si, por ejemplo, dentro de la celda nos tira un error, que hacen muchos usuarios, eliminármelo. Y no, no debemos de eliminarlo. Tenemos que irnos a la barra de fórmula e identificar en qué nos hemos equivocado para que nosotros podamos saber por qué tenemos el error. No es solamente de eliminar y volverlo nuevamente a hacer y tal vez me va a volver a tirar el error, sino que es primero visualizar qué error he cometido para que nuevamente al darle enter y fijarme qué es lo que ha pasado, yo pueda tener el resultado dentro de la celda. En la parte de abajo, miren, nosotros tenemos en lo que sería nuestra área de trabajo, tenemos la barra de desplazamiento, tanto vertical como horizontal. Y además de eso, miren, en la parte de abajo, solamente quiero abrir un nuevo libro. Permítanme, lo voy a abrir en este momento y se los voy a mostrar. Este es un libro nuevo. Decía la teoría que automáticamente cuando nosotros abramos un libro, yo les mencioné que nos iba a aparecer hoja 1, que sería la hoja que aparece desde la versión 2013 para acá como de fe. Si usted tiene versión 2010, entonces le van a aparecer tres hojas. ¿Qué pasa acá? Nosotros tenemos tres formas diferentes para poder crear hojas dentro de nuestro libro de Excel. La primera, y es la que más creo que utilizamos nosotros los usuarios, es en el botón de más. Al darle un clic en más, se van habilitando hojas. Esa sería la primera forma. La segunda forma es que yo doy un clic derecho sobre la hoja. Recuérdense que clic derecho lo que hace es abrirme ventanas emergentes. Doy la opción de insertar. Automáticamente está seleccionado la hoja de cálculo, yo doy aceptar y quiero que se den cuenta que automáticamente me crea la hoja número 4. Esa es la segunda forma. Y la tercera forma es que yo presione la tecla de función F4 y quiero que se vayan dando cuenta que automáticamente me va abriendo hoja. Si yo realizo la segunda acción que les acabo de mostrar y después presiono F4, la acción que me va a hacer esta tecla de función es crearme hojas dentro de mi libro de trabajo. F4 es una función que se utiliza en varias ocasiones dentro de Excel y tiene diferentes acciones. Si yo lo trabajo dentro de mi área de trabajo en una celda, realiza otra acción donde me vuelve absoluta una celda. Pero si yo la trabajo en el área donde voy creando hojas, lo que hace es que al presionar F4 automáticamente me va a ir apareciendo hojas. ¿Queda claro hasta el momento esto que acabo de explicar o tienen alguna consulta? Está claro. Gracias, muy amable. Gracias, les agradezco. Muy bien, miren, quiero finalizar presentándoles nuevamente mi presentación y llevarlos a cada una de las partes que corresponde a lo que sería mi pantalla principal de inicio de Excel. Les mencionaba que tengo la barra de acceso rápido, la barra de título, las cinta de opciones, nuestras columnas, nuestra barra de fórmula, nuestro cuadro de nombre, la opción para insertar hojas de cálculo, que ya les enseñé tres formas para poderlo hacer, nuestra barra de desplazamiento horizontal, vertical, nuestras vistas. Mañana vamos a estar trabajando igualmente con Zoom para que ustedes puedan ver las diferentes formas en cómo podemos visualizar nuestra área de trabajo. Y las vistas, igualmente dentro de Excel, como cualquier programa de Office, nosotros podemos ver de diferente forma lo que nosotros hemos trabajado en ella, ya que dentro del programa nos permite, si por ejemplo yo quiero mandar a imprimir y poder colocar una imagen de fondo, yo tengo una opción que en vista me permite poder colocar esa imagen y que yo pueda mandar a imprimir. Igualmente, dentro de estas opciones tenemos también
La pestaña de diseño de página, que es la que me ayuda también a poder colocar una imagen de fondo. Solo que la diferencia es que en Vista yo puedo mandar a imprimir en ella. Y el diseño de página solamente se encuentra virtual. Quiere decir que aunque yo quiera mandar a imprimir y se lo hago por medio de diseño de página, no puedo visualizar. El día de mañana les voy a estar enseñando esa forma, en este caso, de poderlo trabajar. Para poder finalizar con la clase de ese día y poder pasar al foro de participación, les voy a mostrar nuevamente mi libro, creo que es este. Quiero mencionarles también, miren, que dentro de estas acciones que nosotros hemos trabajado, igualmente yo puedo visualizar la última fila que me decía la teoría, la cual ustedes pueden ver en este momento, que es la 1.048.576. Y si yo me voy presionando control y flechas de cursora, son las flechas que tienen flechas arriba, flechas abajo, izquierda y derecha, si me voy control más flecha cursora hacia la derecha, estoy viendo la 16.384, que es la última columna con la combinación XFD. Estas serían las acciones en las cuales yo puedo irme hacia abajo, hacia la derecha, yéndome a la última columna o yéndome en este caso a la última fila dentro de lo que sería mi libro de Excel. Las acciones, o más fácil para poderlas trabajar, no sería con la barra de desplazamiento, sino que con combinaciones de tecla, que en este caso sería control, flecha cursora hacia abajo para filas, y control, flecha cursora hacia la derecha para poder mostrar la última columna. Voy a pasar en este momento a poderles compartir nuevamente el aula virtual, volverles a mencionar el foro que tenemos este día. La pregunta para nuestro foro de discusión, clase número 1, dice, mencione 4 partes de la pantalla principal de Excel en plataformas llamado también distribución de ventanas. Esas serían las 2 formas en las cuales ustedes tienen el concepto de cada una de las partes que corresponde a nuestra área de trabajo dentro de lo que es nuestro libro de Excel. Espero la participación de cada uno de ustedes. No sé si tienen alguna consulta. Voy a dejar de compartir pantalla para poderlos ver, ya que quiero irlos conociendo a cada uno de ustedes. Para mí fue un gusto y un placer poder estar con cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado la clase de este día y que los haya motivado para que se puedan conectar todos los días. Créanme que van a aprender mucho. Voy a tratar siempre la manera de poderles explicar diferentes formas para trabajar dentro de Excel. Nos vamos a quedar hasta acá. De mi parte, pues después de ustedes tengo otra clase, debo de conectarme. Si no hay ninguna consulta, entonces pasen feliz noche a todos. Yo tengo una consulta. Sí, dígame, bueno, Ulises. Más que una consulta, yo no puedo entrar a la plataforma. Ingresó mi correo y la contraseña, pero no me deja. Muy bien, entonces hágame un favor, Ulises. Si no es ahora, el día de mañana temprano, puede colocar su nombre completo para que lo puedan apoyar a alguien de inglés corporativo. Con gusto, si ellos no lo ayudan en el transcurso de la mañana, por la tarde, entonces me voy a estar comunicando con usted en privado para que me lo puedan apoyar. Ok, en el chat de WhatsApp, ahí lo escribo. En el grupo de WhatsApp, por favor. Así ok. Es. Ok, gracias. No sé si hay alguna otra consulta. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, dígame, Wilber. Solamente quise pedirle si también podía compartir el link de acceso al correo para que, porque a veces no nos cuesta vincular el del WhatsApp. Wilber, comentarle que no podemos realizar eso porque a ustedes se les envió por medio de correo. Si con gusto, si usted me escribe en privado, se lo puedo dar, pero en el grupo sí no podemos colocarlo, porque por eso se les hizo llegar a cada uno de ustedes por medio, ya sea de correo o no sé si se lo hicieron llegar por WhatsApp. Pero si usted me escribe en privado, con gusto yo se lo proporciono. Perfecto, Lick. Muy bien. No sé si hay alguna otra consulta. ¿No? Muy bien. Entonces, pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Adiós. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.